Muy buenas tardes, amigos de Torre 64, y buenas noches para los amigos de España, incluido nuestro invitado de hoy, el gran Filemón Cruz Estrada. ¿Qué tal, mi estimado, después de tanto tiempo? Así es, Kevin, muchas gracias por la invitación. Filemón, ¿cuántos años que no estás por aquí, por la tierra que te vio nacer? 8 años, más o menos, que hace 8 años que fui a Lima y justamente me invitaron a Arequipa a jugar un campeonato y lo gané el 2012, el 2013 creo que fue. Oye, Filemón, ¿tú naciste para ser ajedrecista? Yo creo que sí. Pero antes de jugar ajedrez, jugaba damas. Y mi Así, a rival ver, tenía. cuéntanos esa historia, a ver, cuéntanos esa historia. Mira, yo a los 13 años más o menos iba al centro de Lima, a la Plaza Unión. Ahí alquilaban o sea, ponía un tablero y jugaban dama y ajedrez. Entonces, claro, yo empecé con la dama porque mi padre me enseñó a mover las fichas, todo cómo se. Entonces, ahí lo conocí a Javier Longa. Y era mi rival. Jugaba partidas, jugaba una, dos, tres partidas y nos olvidamos del tiempo. Y claro, después él se fue a un sitio donde jugaban, donde estaban los mejores dameros de Lima. Y era en el Parque Universitario. Y yo me quedé en la Plaza Unión, justamente. Y ahí, como ya no estaba Longa y veía jugar a otro, lo veía jugar, o sea, lo miraba cómo jugaban el ajedrez porque estaba al lado. Y poco a poco, ahí lo conocí también a Retamoso, él me daba de ventaja un caballo. Y mira, y me ganaba. Vaya, Entonces, esa historia poco a no la poco, sabía. Retamoso me daba un caballo y me ganaba. O sea, quiere decir que yo no era tan bueno, ¿no? Y ahí poco a poco fui involucrándome más en este deporte y poco a poco fui así avanzando, ¿no? Y O sea, es siempre. decir, claro, o sea, es decir, tú no naciste en familia, en una familia de ajedrecistas, ¿o sí? No, no, no. No nací. No nací. Nadie de mi casa juega. Juegan un poco y yo soy el que más me he involucrado más en este juego. Claro. A ver, Y síguenos contando, síguenos contando. claro, entonces ya Longa se fue al Parque Universitario y él fue el mejor del Perú en damas. Y ya como no tenía rival, comenzó también a bajar o sea, justamente en el Parque Universitario también había mesa de ajedrez. Entonces ya me fue, de nuevo yo también fui al parque, nos encontramos de nuevo ahí. Y ahí comenzó también a aprender a jugar el ajedrez, ¿no? Poco a poco iba jugando con otros que iban a ese lugar. Claro, pues ya yo en el ajedrez ya estaba adelantado, ya más que él. Claro, entonces él me ganaba en damas porque ya era el mejor. Y yo en el ajedrez también lo superé a él. Claro, tú, bueno, contigo un poco también se rompió la regla, ¿no? Porque dicen que el ajedrez hay que empezar desde muy pequeño, ¿no? Pero en tu caso tú empezaste un poco tarde, ¿no? A los 14 años, digamos, te atrajo el ajedrez. Pero tú, parte de tu formación lo hiciste también en el Club Magdalena. A ver, cuéntanos cómo así fueron tus inicios, estimado Filemón. Bueno, a mí como me encanta, o sea, cuando aprendí el ajedrez me encantó y comencé a buscar sitios donde jueguen y siempre donde yo iba, cuando veía a una persona que siempre ganaba, yo trataba de decirle este juego y quería ganarle siempre al mejor. O sea, yo vivía en Independencia y había un grupo también de personas que jugaba y como yo era pequeño, tenía 15, ellos ya tenían 40, ¿sí? Entonces, 40 años. Yo veía que jugaban
uno ganaba, salía, el otro entraba, así que así. Pero yo tenía miedo de decirles que juego, ¿no? Porque eran mayores. Pero yo quería, cuando todo se iba, se quedaba un señor. Y yo le decía, como él jugaba bien, le decía, te juego. Ya, y él me jugaba y ahí empezaba. Hasta que yo, una vez que ya derrotaba a todos, me iba y me iba a otro lado. Y también así fue cuando iba pues, ir a la Plaza Unión, ya comencé a ganarle a todos los que estaban ahí, ya le ganaba. Por eso ya poco a poco me fui buscando el lugar donde jugaban más. Conocí Claro. Lampa, conocí a Moisés Fuente en Lampa. Después en el Parque Universitario conocí a varios jugadores que eran aficionados, pero eran muy fuertes. Yo siempre he querido vencer quería ser el mejor de ese lugar donde iba. Entonces, por eso esas ganas, para vencer a ellos tenía que estudiar, ¿no? Entonces, claro. Y así fue mi evolución, ¿no? Jugaba con uno hasta no ganarle. Una vez que le ganaba, pasaba a jugar con otro. Y así fue mi evolución en este deporte. O sea, es decir, parte de tu formación lo hiciste, digamos, en la calle, digamos, en el ajedrez callejero, como se dice, digamos. Sí. La mayor parte, porque yo quería estar jugando. Cuando estudiaba, cuando llegaba a casa estudiaba y al otro día me iba al sitio donde, pues ir en Lampa o en el Parque Universitario y ahí jugaba. Jugaba, jugaba. Y donde ascendí, o sea, antes había, ¿no? En primera categoría, empezabas de cuarta y llegar a primera. Y había un club donde se realizaban esos torneos y justamente en el Club Magdalena. Y pues decir, una vez yo llegué ahí al Club Magdalena, una anécdota, ¿no? Había un señor que me dijo, te juego, vamos a jugar, ¿no? Y me hacía el gambito. Jugábamos peón rey, yo jugaba E4 y él me jugaba la marcha. Yo no sabía que existía ese nombre, ¿no? La marcha, qué apertura ese, qué raro, me regaló un peón, yo comía el peón. Y después me comenzaba a atacar y claro, después fui a mi casa a ver y claro, era un gambito, el gambito marcha, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos, Filemón, de tu paso por los campeonatos nacionales peruanos, ¿no? Porque tú fuiste de los mejores. Que yo me acuerde de la década de los 90 y parte del 2000, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? A ver, así fue. Sí, La historia, no hay forma, digamos, ¿no? Digamos, de mentirle a esta parte de lo que sucedió en el ajedrez peruano, ¿no? Sí, yo he jugado varios nacionales. El donde quedé primero fue el 2000. El 2000 fui campeón nacional, por eso es claro un. Para mí fue una satisfacción, ¿no? Quedar campeón. Pero he jugado otros nacionales, el que no recuerdo muy bien. Uno creo que se jugó en Magdalena, justamente en los carnavales. Una vez fui con todo mojado, porque claro, tenía que ir mirando. Y te bañaron. Después otro campeonato nacional. Claro, los campeonatos nacionales, el 94 también. Fue un campeonato nacional donde clasifiqué para las Olimpiadas en Rusia. Después, el 2000, 2002, también otra Olimpiada. 2002. Y el ¿El 2004. 99? ¿El 99 jugaste? ¿El del Savoy? Yo creo que no, me parece que Donde no. lo ganó Henry Urday. Bueno, primero había quedado Jordi Castañeda, pero se lo dieron el título a Urday por un tema de bandera. No estuviste en Yo ese creo. torneo. ¿El 2000 no fue eso o qué? No, fue el 99. El Ah, 2000 no. tú lo ganaste. El 2000 tú lo ganaste. El 99 lo ganó Urday. Ah, puede ser que no recuerdo muy bien eso. Y para ti, al margen del nacional que ganaste, para ti, organizativamente hablando, ¿cuál fue el mejor nacional organizado, según tu punto de vista, de todos los que jugaste? El de Galesi, el 94 justamente cuando.
tuvo todo el apoyo por parte de él, ¿no? De su empresa que él tenía. A ver, cuéntanos detalles de ese torneo, porque mira, varios de los invitados coinciden contigo, ¿no? Hablan del 94. Lamentablemente yo no estuve en ese nacional, así que no puedo decir mucho. Pero a ver, tú que estuviste presente, a ver, ¿qué fue lo que viste en ese nacional? Que él reunía más o menos a los jugadores y decía, ¿no? Que yo voy a apoyar al ajedrez, que iba a hacer esto. Era así, campesano, hablaba con todos. Y claro, yo me acuerdo una anécdota cuando clasificamos a la Olimpiada. Él nos reunió a todos los que iban ahí, ¿no? Y Moisés Fuentes, que estaba clasificado, le preguntó, ¿no? A él, muchachos, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿No? Tienen todo el apoyo de mí. Quieren libros, quieren enciclopedias, lo que quiera, pídame. Y Moisés Fuentes pues, comienza a pedir, quiero esto y el otro y el otro. Le piden como 20 libros, dice. Y Valencia veces sigue, sigue nomás, hermano, sigue. Entonces Moisés decía, Valencia, necesito esto, Valencia, necesito esto. Y entonces, ya acabaste, le dijo, sí, esto te voy a dar. No le digo nada. Y claro, ahí estaba Mario Meli, estaba, no sé si estaba Julio Branda, pero estaba todo Claro, el del 94, ¿quién lo ganó? ¿Quién lo ganó ese nacional? creo que Julio Branda lo ganó, no, Granda, sí. sí. Creo que sí se jugó en la Universidad de Lima. Claro, ese con el del 2002 también fue en la Universidad de Lima, también fue un gran torneo, ¿no? Sí, donde jugó Juan Reyes, también creo que jugó. El del 94. Sí, creo que ahí. Ese fue un campeonato fuerte. Mira, todo el presidente Galese trajo a todos, los invitó. A Reyes, a Granda, a Baurday, Jorge Pacheco también creo que estuvo, Juan Aguilar, Doblitas. Sí, hubieron buenos jugadores ahí. Clasificarse ahí no era fácil, ¿no? Tenías que luchar. Claro. Mira, Filemón, el caso tuyo, bueno, mejor dicho, el caso de tu familia es un caso sui generis, ¿no? Porque tú eres MI, aunque me parece que acá del Perú tú te fuiste como maestro FIDE, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, yo tenía dos normas de MEI y Claro, dos aquí normas. En España hiciste el la título, tercera lograste el título norma. de MI y tienes dos normas de GM, o sea que estás en cualquier momento podrías ser el siguiente gran maestro peruano, ¿no? Sí, me gustaría a mi edad, ¿no? Pues es muy difícil hacerlo, pero me gustaría Es un lograr sueño ese tuyo, objetivo. digamos. Claro, Sí. y sería, digamos, como una inspiración, ¿no? Serviría como una inspiración para otros jugadores, ¿no? De que muchas veces dicen, no, ya no tengo la edad, que ni el tiempo para lograr, digamos, mis aspiraciones, ¿no? Más aún cuando estas aspiraciones son altas, ¿no? Como el caso de repente de un MI y aún más lo tuyo, ¿no? Como un GM, ¿no? Que esperemos pronto lo puedas lograr. Pero yo venía también, tenía tengo otra interrogante, que es el hecho de que si bien tú no provienes de una familia de ajedrecistas, tú formaste una familia de ajedrecistas, ¿no? Porque fuiste tú de los mejores del país en su momento, ¿no? Y por detrás tuyo vinieron dos jóvenes talentos que ahora son realidad, ¿no? En este caso, tus hijos, Cristian y Jonathan. Cristian, que es actual GM, y Jonathan, me parece que es MI. Entonces, ahí va mi pregunta, porque hay una especie de tabú, digamos, ¿no? Donde Laszlo Polgár, ¿no? El padre de las famosas hermanas, el trío esa de las famosas Polgár, decía que los ajedrecistas se hacen y no nacen. Esta pregunta va para ti. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿El ajedrecista se hace y no nace? En tu caso, ¿cómo lo viviste? Porque tú formaste dos grandes jugadores. Exacto.
Mira, yo siempre he preguntado también a los jugadores de ajedrez, le decía, ¿no? ¿Y por qué tú a tus hijos no lo motivas, no le enseñas el ajedrez? Y me contestaba, ¿no? No, es que no lo quiero estresar, como diciendo, ¿no? O sea, me decían así, ¿no? Siempre, a varios le preguntaba y lo mismo me contestaba. Entonces yo, en un programa de radio, escuché al doctor Donzo, un psicólogo, que dijo que lo que un padre sabe le puede transmitir a sus hijos. Y dio varios ejemplos, ¿no? De médicos, que sus hijos fueron también, les enseñó y lo fue motivando, no sé cómo. Y así, de varios, de ingenieros también dio. Y claro, dijo, entonces, si ellos lo han podido hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Le digo, ¿no? Entonces comencé a enseñarle. Y como yo viajaba mucho, mi señora me decía también, no, yo también quiero vivir, ¿no? Contigo. Y siempre, a veces yo estaba jugando, aparecía con mis dos hijos ahí. A veces yo estaba jugando en la Plaza Francia, ¿no? Y bla, me aparecía. A veces estaba jugando un torneo y ella va, lo llevaba ahí, ¿no? O sea que, y así poco a poco. Y ellos dijeron, ¿no? En un momento dado, decir, papá, quiero aprender, quiero viajar contigo. Y pues, bueno, entonces ya poco a poco le iba enseñando. Y claro, como a mí me gustaba, bueno, si quieren ir, vayan, pues vayan. Y una vez yo estaba jugando con Julio Granda en Trujillo. Ellos también, mi señora y mis hijos estaban ahí. Y la última partida, si yo ganaba, creo que quedaba primero, o agarraba premio, algo, ¿no? O segundo, ¿no? Y si me ganaba Granda, me mandaba, pues, al sótano, ¿no? Y me ganó. Y claro, y Cristian se le acerca y lo patea ahí, ¿no? Cuando sea grande te voy a ganar. Y bueno, y así pues poco a poco le fui enseñando. Fueron a la Plaza Francia, le hacía jugar con jugadores de un nivel no tan fuerte. Y claro, en casa le hacía practicar, después del colegio le hacía practicar táctica, y así poco a poco, y así, hasta que decidí también una vez, cuando ellos iban progresando, iban aumentando, me dije, ahora, ¿qué hago con ellos? ¿Qué voy a hacer ahora? En Perú no hay muchos torneos, ¿no? ¿Qué hago? Entonces ya con mi señora también decidí, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos, no? Ya salió campeón de cuarto en el mundo, salió Cristian, el otro jugaba, quería. Entonces dije, no, es hora de que yo decida, ¿no? Si sigo en Perú o me vaya a un país donde practiquen este deporte, ¿no? O sea, yo quería quedarme en Rusia, por el idioma no lo hice. Sí, el frío también, todo eso, ¿no? Cuando viajé a Eslovenia, también lo mismo. Después viajé a Turquía, tampoco. Y claro, y justamente la última Olimpiada, que fue el 2004, se realizó aquí en España, ¿no? Y dije, es la oportunidad. Cuando ya acabó el campeonato, o sea, cuando acabó la Olimpiada, entonces dije, ah, me quedo aquí. Y como dijo Cristian, ¿no? Que mucha crítica, pero bueno, ¿qué voy a hacer? La decisión es de uno, ¿no? Pues, y hasta que ellos también vinieron aquí, ya los traje a todos, a toda la familia. Claro, pero al final, ¿qué crees tú? ¿El ajedrecista nace o se hace? ¿O es una combinación de ambas? ¿Cómo lo ves tú, según tu punto de vista? Se nace y también se hace. Te puede gustar mucho, pero claro, y si no hay el apoyo del padre, no hay el apoyo de nada, al final, nada. En el caso Tiene que. particular de tus hijos, de Cristian y de Jonathan, ¿cómo fue? ¿Nacieron? ¿Se hicieron? ¿Según qué crees tú? Jonathan, por decir, le gustaba el fútbol. Yo le enseñaba un tablero de ajedrez y me decía, no, 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 no quiero jugar. Nadie. Sí, está bien Cristian, que fue. Pero él quería jugar, estaba con su balón ahí, con su pelota, ¿cómo es, no?
para arriba y para abajo. ¿Y dónde se desanima? Cuando hubo un accidente en el Estadio Nacional. No sé si te recuerdas, hubo tirado petardos, tenieron no sé qué cosa y pa, se murió un niño, uno, de una señora que trabajaba en el estadio. Y Claro. ahí me dijo, oye, papá, enséñame ajedrez. Ya no quiero jugar fútbol. Mira, lo dejó el fútbol solamente por. Y cuando yo lo llevaba a un campo de fútbol donde jugaba, ya no quería, no, se asustaba. Ya no, 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 papá, llévame. Y quería, entonces, ahí ya le comencé a enseñar el ajedrez. Él, pues sí, no nació para el ajedrez. Sí, pero fue poco a poco que yo le iba inculcando, poco a poco, ¿eh? Llegó a maestro internacional. Y Cristian era diferente, a Cristian sí le gustaba. Yo le iba, vamos, vamos, vamos. Y mira, todo Yo bloqueado, tengo, bravo, ¿no? claro, yo tengo una anécdota con Cristian, pues no, no sé si te haya contado. Bueno, también se compartió justo la entrevista que le hice a tu hijo, ¿no? A Cristian en este caso, el año 2002, donde yo estaba, mira, yo estaba en mi plenitud de mi juego, ¿no? Estaba con toda la, como se dice, con todas las energías, como un toro estaba yo. Y jugaba era, bueno, ¿te acuerdas cómo era antes, no? Era primero, tenías que jugar, en tu caso era el Metropolitano, en el mío había que jugar primero el Ciudad de Arequipa, regional, y recién ir a una semifinal. Así, era mucho más complicado antes jugar una final de un nacional. Y el 2002, pues fue así. Y en la semifinal, justo, mira, me toca la primera ronda, me toca con Cristian. Y Cristian, pues en ese entonces tendría, ¿cuánto? 10 años, no tendría más. Y sabes qué, la partida me parece que era como las 7 de la noche, y yo me quedo y me voy cayendo, o sea, me doy un baño, pero yo viajo, obviamente, yo viajé de acá de Arequipa, me fui hasta Lima, y me acuerdo que estábamos alojados en el Estadio Nacional, porque era la semifinal, ¿no? Las finales obviamente eran mejores condiciones, ¿no? Mucho mejores, ¿no? De todas maneras, la semifinal igual te daban condiciones, digamos, ¿no? Yo no pagaba pasaje, no pagaba estadía, no pagaba alimentación, o sea, eran más que aceptables, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta ahora cómo se llevan a cabo los nacionales. Pero bueno. Y me acuerdo de que, ¿cómo se llama? Me voy quedando dormido, primero me doy un baño y me quedé dormido, pues, ¿no? Cuando me despierto, me despierto asustado, pues. Y ya faltaban 5 minutos para las 7, pues, para el walkover, mejor dicho, y salgo embalado, pues, ¿no? Llegué, creo que faltando 1 minuto o segundos para que se me caiga la aguja, pues voy jugando con Cristian, pues, ¿no? Y al final me acuerdo que me jugaba rápido, ¿no? Mira, imagínate, 10 años y ya se notaba la fuerza de Cristian, ¿no? Porque no le pude ganar, no le pude ganar, la partida terminó tablas, ¿no? Incluso hasta pude haber perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque me supo aprovechar y a pesar de su corta edad, llegamos a una posición de tablas donde no pude arriesgar, ¿no? A pesar de que fue un inicio, digamos, no, no, no tan grato, porque, digamos, no, Cristian puede ser ahora gran maestro, pero en ese entonces, digamos, no, uno como adulto, yo con casi 200, 300 de elo, yo jugaba a ganarle, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Y mira cómo son las cosas, ¿no? Y ahora él todo un gran maestro y vaya, pues, ¿no? De que los Cruz sí que hicieron historia aquí en el ajedrez peruano y lo siguen haciendo, ¿no? Filemón. Sí. Yo todavía sigo jugando aquí en España, sigo jugando. Estoy jugando el campeonato de Valencia, campeonato por equipo. Estamos jugando por un club ahí con Jonathan. Y tengo que estar así, para sacar mi norma de GM, tengo que estar jugando. Si no, si me duermo ya no puedo sacar. Estimado Filemón, tengo un invitado sorpresa que quiere saludarte, ¿te parece? ¿Lo podemos Sí. mostrar? Sí. ¿Qué tal, mi querido Filemón? Caramba, qué gusto verte, Gracias. qué gusto verte. Oye, hasta te veo con esas canas. Oye, yo estaba mirando y decía, ¿Filemón o no es Filemón? ¿Eh? Porque toda la vida Filemón lo he visto con su cabello oscurito, pero ahora ya estás con tus canas también, pues. Claro, la Y edad no perdona, los años no perdonan, pues, efectivamente.
Sí, oye, qué gusto, que Filemón, verdaderamente un gusto, le agradezco a Kerber la gentileza de haberme invitado, ¿no? Para acompañarte un rato, ¿no? Porque te escucho hace un momento, te vengo escuchando, me gustó mucho cuando mencionaste la de Galese con Moisés, es cierto, yo estuve ahí. Y eso que Filemón no hiciste el gesto que hizo el viejo, ¿no? Esta te voy a dar. Sí, eso fue buenísima. ¿Qué tal recuerdo, oye, Filemón? Qué bacán. Sí, contigo he jugado varios, o sea, hemos ido a dos olimpiadas, tres creo, ¿no? Claro, yo me acuerdo bastante la primera que fuimos juntos, que fue el 94, cuando fuimos a Moscú. Ahí era yo pude, claro, en Moscú con mucho sufrimiento, con mucho, una serie de anécdotas que ya tuve oportunidad de comentar ahí cuando tuve la entrevista también con Kelber, ¿no? Pero yo recuerdo, te recuerdo especialmente en esa Olimpiada, porque cuando íbamos a comer, me acuerdo que estábamos ahí en la mesa, ahí en el Hotel Cosmos, que ahí almorzábamos, sí. Ahí se hacía todo prácticamente. Entonces yo veía cómo las rusitas te miraban. ¿Qué tiene? Cuidado, cuidado. Sí, decía, ¿qué tiene este? Está la patrona al lado. Te miraban con curiosidad. Yo decía, pero ¿cuál es el gancho de Filemón? Porque todas lo miraban. No, creo que no faltó una que le agarró así la cabecita, ¿no? Como diciendo, será de verdad, ¿no? Sí. No, tenía su jale. No sé si fue contigo que llegamos a viajar en ese Sadway, en ese metro que hay en Moscú, que dicho sea de paso, da miedo porque no te acuerdas de este Filemón que cuando íbamos en los trenes de ahí, a la hora que tú estás en la estación y bajaba la escalera esa mecánica, y bajaba y parecía que nunca iba a parar, no íbamos a llegar al centro de la Tierra, porque qué bárbaro, sí. Parece tan profundo el lugar. Entonces ahí caminamos, claro, y me acuerdo que las chicas en los vagones lo miraban a Filemón. Yo decía, esto ya no es casualidad, decía yo. Este tiene algo que a la rusa les gusta. Bueno, de verdad, esto fue una de las cosas graciosas. Otra, yo te mencioné la vez pasada que estuve en la entrevista porque, ¿te acuerdas que en la ronda en la que jugamos con ¿cuál fue este Estados equipo? Unidos. ¿Perdón? ¿Con Estados Unidos qué? No. Ah, no, la de Estados Unidos es buenísima. Ah, no. Voy a mencionar esa porque creo que sería lo más adecuado. Yo me acuerdo muy bien en ese match que a mí no me fue tan bien. No, bueno, no fue bien a todos en realidad, ¿no? Creo que el único que salvó el honor fue Juan, me parece. Lo cierto es que me acuerdo que... Ah, no, Juan no, perdón, que estoy hablando. Oh. Hubo un empate, fue el empate de Urday. Con dos peones de ventaja, sí. Hizo tablas de final de Torres. Siempre fue un dolor de cabeza a Henry, siempre había que recomendarle estudiar finales, ¿ah? Porque tenía dos peones de ventaja y no lo pudo ganar. Y tenía... Claro, contra Hübner. Contra Hübner también tuvo ventaja y tampoco pudo ganar. Bueno, también los rivales no es que eran pues una perita, ¿no? Eran muy, muy duros. Pero tu partida contra Zeirawan, ¿no? Oye, qué buena. Sinceramente, yo te veía, yo estaba ahí sufriendo, en este caso, con mi rival, ¿no? Que también no fue buena partida para mí, jugué mal y le di facilidades a mi rival. Con Joel Benjamin. Yo estaba mirando tu partida y yo decía, caramba, qué buena jugada que ha hecho el Cholo, decía yo. Y te veía jugando muy bien, ¿no? Y qué bien, y en la cara de Zeirawan se veía, ¿no? Que estaba preocupado, ¿no? Decía, que este me está. Se la ponía difícil. Hasta que llegaron ese famoso final, ¿no? Que tengo que decir, pues, no sé si se mencionó esto antes, pero lo cierto es que el final que tú jugaste con él fue un final de estudio, ¿no? Inclusive ha sido publicado en varias revistas, ¿no? Es un final que él te gana, pero te gana pucha de una manera, pues, magistral, ¿no? Creo que sí, cualquier otro no te hubiera podido ganar esa partida, pero él encontró el camino
y valga en verdad, es que parecía un final de problema. Por eso la partida fue muy buena. O sea, a mí, hay partidas que uno puede perder y se lleva de todas maneras un buen recuerdo, ¿no? Así que yo diría que esa sería una de tus partidas, probablemente una de tus derrotas memorables, ¿no? Como yo, uno, cualquiera puede tener, ¿no? Esa partida era tabla. Solamente yo no le propuse porque dije, este no me va a dar tabla, así ese No, va a jugar el puedes rey. estar seguro. No, mira, Seguro que hay que admitir, estos grandes maestros jamás nos darían tablas propuestas a nosotros, salvo que lo estés matando. O salvo sí. que. Mira, te comento, cuando en ese mismo torneo jugamos contra Alemania, el 94, sí fue Alemania, claro. Entonces, yo tenía ya unas tablas muy claras con Hernek. Pero Hernek me llevaba casi 200 puntos de Elo. Y la posición era totalmente tablas. Pero yo honestamente no me atrevía a ofrecerle tablas. Porque dice, no, ya sé que se vaya a terminar molestando, ¿no? Porque irá. Y lo cierto es que ya yo, hasta yo me paraba, ¿no? Y caminaba. Y lo miraba. Y miraba de lejos ya la partida. Y Hernek estaba rojo y molesto. Hasta que yo una regreso. Y me propone tablas. Pero me propone tablas así casi que ni lo escuché, ¿no? Decía. Me digo, yo, ¿qué es esto? Dije yo. Entonces, como no lo entendí, le dieron como un susurro, fue la propuesta. Entonces yo agarré y dije, ¿te draw? O sea, como que me estaba preguntando, me dijo que sí. Entonces ahí quedamos tablas, y como te digo, yo no le iba a proponer tablas jamás, más que nada por respeto, ¿no? Y porque de repente hasta se podía molestar. Pero si la partida quisiera un poquito que te puedas ganar, puedes apostar de que te la Exacto, iba a forzar al máximo. Como no tú te dan. también lo harías. ¿Sí o no? No Tú también lo harías con un jugador más débil. Con un jugador más débil tú no le das tablas así, así te. Ni rey con rey creo que le das tablas ahí. dan. Yo. Hay un torneo que en Perú que me hizo clasificar. Y yo estaba con. No recuerdo el nombre del jugador, pero estábamos igualados. Alfil de diferentes colores, creo que era. Y tres peones cada uno. Mira, y le gano ese final. Juego hasta el final. ¿Sabes lo que pasa? Pues si tienes menos celo que tú lo vas a jugar. No Así pierdes es. nada. Así es. Y Así le es. gané. Nadie te la va a poner fácil. Eso lo hacemos nosotros con jugadores que eran obviamente de menor nivel, menor puntaje. Así que había que esperar eso. Así que yo creo que estabas en lo cierto. Si le decía tablas, creo que hasta lo estimulabas Sí. más a que te decía Juan. Pero fue muy bonita Mejor partida, fue esperar. un buen recuerdo. Sí. Sí, Sí, yo mejor creo esperar. que sí. Tú debías haber hecho tablas en algún momento en esa partida. Porque Sí, era yo te tabla, digo. porque Sí. eran tres peones y era tabla. Si yo cambiaba yo le cambiaba un peón donde él, por ahí creo que me gana, le cambiaba ese peón y era Claro, tabla. por esa mayoría que por ese lado del tablero. Sí, el flanco del rey, creo que fue todo eso. Sí. Y era tabla, porque si me comía el peón y tenía para hacerlo. Pero hay un momento, Claro. yo pensé, cuando hice una jugada, pensé que era una jugada muy fuerte y le podía ganar también. Bueno, es que a Pero. veces uno se entusiasma, ¿no? Y quizás te Sí. entusiasmaste, no sé, y bueno, y Y de eso. repente. Sí. Pero está Pues, bien, fue un. como yo veo un poco más que Estimado. Estimado. uno polonero a veces no ve las jugadas, ellos están más tranquilos que uno. Tenía, o Claro. sea, tenía más experiencia que yo. Por eso me gana también. Sí, Y bueno, está bien, pues me gustó porque siempre es claro, posible. sí, porque fue No, publicado en varios libros. y tremendo jugador, ¿no? También hay que ver, ¿no? Sí. Mira, sin ir muy lejos de las partidas de los nacionales que he visto, vi una partida, por ejemplo, de Martínez con Kramnik, ¿no? Y pues una partida que tú la revisas y te das cuenta que en un momento Martínez la tiene la partida ganada, ¿no? Y de repente, pucha, que se equivoca por ahí José. Y el otro que es un monstruo, pues caramba, no dejó escapar la oportunidad y le salió dando vuelta, o sea, le salió ganando la partida, ¿no? Porque así son estos jugadores, pues no puedes pestañear con ellos. Y Un fallo bueno, y se va encima. así es. Estimado Filemón, Sí. tengo otro invitado que quiere saludarlo, lo vamos Bien. a invitar a pasar. Te vamos a Muy agarrar en bien. mancha ahora. Ay, ay, ay. ¡Ay, el chato!
Ramos, ¿Cómo estás, Filemón? ¿Cómo están? Muy bien, Ramos, ¿cómo Todo estás tú? perfecto. Sí, A ver, acá. hola, Ernesto. ¿Cómo estás, Mario Kelber? De verdad, mucha alegría encontrarme nuevamente contigo, Filemón. Pero anecdótico que yo pongo Maestro Fide, Ernesto Ramos, y Mario Belli, que es MI, no pone nada. Y tú que eres Filemón, que es GM, no, tampoco pone nada. Entonces, ya me está dando vergüenza poner Maestro Fide. Mira, Pero es que bueno. esto de los títulos, entre amigos no cuenta, pues estamos entre amigos ahorita, así que poner algo de eso no importa. Pero Tu sí, el chat saludo. es medio panudo, es también, así que no me sorprende. Tus saludos, Ernesto, hacia Filemón. No, Filemón, de verdad, una gran alegría de encontrarme después de tantos años que viajaste Sí. pues a España y a obtener tu título de GM, al igual que de tus hijos, ¿no? De verdad que yo soy una generación menor que la tuya, pues yo más con tus hijos que contigo. Pero ahí estamos, ¿no? No tanto, no tanto, estamos por ahí. Me acuerdo pues No, de muy bien. la partida que Está canoso jugamos. este Filemón, míralo. Está con canas Sí, me ahí. acuerdo Filemón Cruz cuando disputamos el título nacional Sí, y sí. estábamos empatados 1,5 a 1,5. Y me Sí, hiciste una yo defensa holandesa. ese fue el 2000, el 2000, ¿no? Sí, el 2000. Exacto. Justamente yo decía que lo voy a jugar a Ernesto Ramos. Estaba nervioso. Y justamente cuando pasó por Perú y se quedó ya, el primer año que estuvo, entrené con él. Estuve justamente entrenando a la holandesa. Y dije, a ver, voy a jugar a la holandesa, a ver si funciona lo que me enseñó Jordi. Y por eso fue. Y funcionó, mira. Y funcionó, y funcionó. No, no, sí me Fue. obtuvo pues, de la ventaja desde el inicio, me sorprendió con la defensa holandesa y desde un inicio hasta el final, pues mantuvo la ventaja y se impuso, ¿no? Le dio el título ahí a mi querido amigo pues Filemón, ¿no? Sí, sí me acuerdo muy bien de esa partida. Y también me acuerdo cuando fuimos a las Olimpiadas de Turquía, una anécdota bien interesante que recuerdo, pues, no sé si se acordará Mario Belli, cuando fuimos a las Olimpiadas de Turquía el año 2007, si no me equivoco, en Estambul. 2007, no, Neto, ya no te haces loco, es más, Turquía fue el El 2000. 2000, el El 2000, 2000 el también, ¿no? 2000 ha sido. El 2000 El también. 2000 también. Ya, ahí. Justamente, justamente. ¿Cómo que Por ese también? motivo Es la viajamos. única que había ahí. Sí, justamente por ese motivo viajamos a Turquía y Estambul, porque ahí estaba el presidente Manuel Rabe, Claro. ¿no? Sí, claro, Y estuve allá. me acuerdo, mira, mira, Kelber Mario, el jale que tenía el maestro Filemón Cruz con todas las chicas de esas Olimpiadas. No, no miento, no miento, no miento, pero Te todo vas a con las chicas, divorciar, siempre, no, no, ya con el perdón de su esposa, pero todas las chicas siempre se detenían a verlo a Filemón, ¿no? ¿Ya Jordi, que ves? era ¿Ya ves? integrante Yo del no estoy, equipo no, no también, he inventado nada. Blanquito, Ahí no había Blanquito, Mario Benny, Blanquito, pero canas ahí. Filemón, de verdad, sin mentirte, no, no, no miento, ¿eh? De verdad que era la sensación con las chicas de todos los países. Dice, pues no, no sé cuál era su secreto, pero el color, no sé, pero como allá pues en Europa tantos blancos y en Estados Unidos pues gringo, Filemón era distinto a todos ellos y atraía mucho al sexo femenino en ese momento, ¿no? Seguro estaban Bueno, buscando hubiera hasta sido mujeres. mejor, ¿eh? Me querían Hubiera sido entrevistar, bravo si atraía seguro. al otro sexo. Seguro estaban buscando a Mejor Catrón que para atraiga a las entrevistarme, chicas. No, pero fue una curiosidad, de verdad. Mira que lo ha mencionado Ernesto y es real, hombre. Este hombre tenía un sexapil ahí, algo que atraía, ¿no? Y uno lo miraba y decía, pero ¿qué tiene este? ¿Qué uno no tiene? Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer, pues, no? Tenía una suerte, pero una locura era el asunto este. Pero lo que tú me dices era muy Estimado. tímido, era muy tímido, yo no me Ah, alejaba sí, más bien de bueno. Sí. Era timidón este Filemón. ¿Sigue la. siendo tímido o es porque está tu señora acostado y que estás diciendo estas cosas?
En parte. No puede hablar, no puede hablar mucho. Filemón, hay gente que te está saludando. Pararemos un momento la conversa. Por ejemplo, acá David Vera te está mandando un cordial saludo. Mando un cordial saludo a Filemón. Ya lo estaré visitando de nuevo en Hospitalet para unos blitz y un shawarma. Debe ser un plato, sí, algo así, una comida. Sí, una comida de ahí de Turquía. Justamente yo, el primer shawarma que comí fue en Turquía. Claro. Sí. César Castro dice, Filemón es uno de los mejores profesores de España y ha conseguido formar a campeones en todos mis respetos, dice para él, ¿no? Después, Elmer Medina de Arequipa, lo dejo conocer, dice, ¿no? Saludos a Filemón desde Arequipa, qué anécdotas con Miguel Nina. A ver, dice que nos compartas alguna anécdota con Miguel. Martín Enrique dice, un saludo, algunas, ¿eh? Amigo Filemón, un gran abrazo jerezístico, bendiciones para la familia, ¿no? Y así. A ver, no sé, ¿quién podemos empezar con las anécdotas, a ver, relacionadas con Filemón? A ver, no sé si con Mario, Ernesto, o tú mismo, Filemón, si tienes alguna anécdota. ¿Quién? A ver. ¿Quién quiere empezar? Yo voy a mencionar. A ver. Mario, una anécdota con Filemón. Bueno, esta de repente le va a ser un poco extraña, pero yo me acuerdo que viajamos juntos a Eslovenia, pues. Estuvimos en Eslovenia el 2002. Yo era capitán de equipo, en ese entonces estábamos con Julio y todo. Entonces a nosotros cuando hemos llegado a Bled, ¿no? Nos mandaron a un distrito, por decirlo así, que era Bohin, ¿no? Y entonces nosotros teníamos que estar yendo de Bohin a Bled para este tema de la competencia. Nosotros estábamos alojados en un lugar muy hermoso, ¿no? Donde ahí inclusive personajes como Agatha Christie así iban a pasar un tiempo a meditar, a inspirarse para. Ahí estábamos alojados, pues. Entonces, resulta de que y la movilidad que ofrecía la organización era un bus bien bacán, que nos llevaba hasta Bohin y repartiendo a las demás delegaciones según los hoteles que habían en el camino, ¿no? Entonces. Resulta que después del primer día ya estábamos instalados y todo, fuimos a Bled para más o menos ver cómo era lo de la competencia, el lugar de juego. Y de repente, cuando ya más o menos estaban dando la hora, pues, ¿no? La hora de que ya pues era el último bus, llegamos al hotel, ¿no? Y empezamos a contar a la gente, pues, ¿no? A ver, Julio Granda, estaba que le levantaba la mano, y de repente digo, estaba Marco Pacheco, estaban las chicas, Karen Zapata, estaba Luciana, ¿no? Estaba Esplana también, me parece. Y claro, Esplana también estaba. Y de repente dijimos, ¿dónde está Filemón? Y tampoco está Nina. Y era, pues, ya era tarde, pues, como la 10 de la noche. Entonces nos preguntamos, pues, si estos no están acá, ¿dónde están? Entonces vamos a decir que esta es la primera parte de la anécdota para que la segunda parte la cuente porque me dijo algo que me gustaría ver si se acuerda lo que me dijo, para ver si es cierto o no. No. Cuenta, Fille, ¿por qué te quedaste en Bled con Nina esa noche? Además, que no te acuerdas. Yo creo que estamos, no sé, bebiendo un poco de cerveza por ahí. Él agarró y nos dijo, nos hemos encontrado con Nina y nos hemos encontrado con Nina y con un gran maestro. Y nos hemos puesto a conversar con el gran maestro y cuando nos dimos cuenta ya se había ido el bus. Y se quedaron, dice, conversando. Y tomaron un taxi, los buenos. Ah, sí. Unos genios, tomaron un taxi. Y pagaron como $50, creo. Dije, oye, bien caros. No sé cuánto le cobraron, pero mira, háganse una idea. Más o menos el tiempo yendo en bus directo hasta Bohin, creo que era 30, 40 minutos, porque era más o menos una distancia como de Lima a Chosica. Hazte una idea, ¿no? Lejos, ¿no? Entonces era lejos, ¿no?
y este par de campeones es bien en taxi. Como se fueron los viáticos. Se fueron los viáticos. Los viáticos y fueron la primera noche. Se está guardando algo ahí, ¿eh? Se está guardando algo, pero porque está la señora. ¿Hay, pero, algo, pero en fin, ¿no? ¿Hay algo más que aumentar en esa anécdota, Filemón, o está completa? No se quiere comprometer, dice. Yo también tengo una anécdota que una vez tomé, justamente ahí en Ble, tomé un autobús para conocer un poco, ¿no?, la ciudad, ¿no? Fui, llegué hasta el final del paradero. ¿Y ahora cómo regreso? Y cada hora salía el autobús. Se estaba haciendo noche, estaba asustado ahí, ¿eh? Pero al final, no sé, tuve que esperar y después de una hora salió el autobús de nuevo. ¿Eh? Pero me asusté, porque ahí se oscurece rápido. Rápido se oscurece. Claro. Ernesto, ¿tuvieras alguna anécdota con Filemón que quieras compartir? Sí, ¿que te acuerdas? Anécdota justamente en Estambul también, pues. llegó la noche y habían que ser las parejas para dormir, pues. ¿Quién con quién dormía? ¡Ay! ¡No cuentes! Nadie quería dormir con Filemón. Yo decía, qué raro, ¿por qué nadie quiere dormir con Filemón? Oye, todos elegían pareja, pero Filemón no. Filemón no entraba en ese dúo, pues, qué raro, decía, ¿por qué no quieren dormir con Filemón? Entonces yo en ese tiempo tuve como pareja a Mario Belli, porque Mario Belli estaba accidentado, estaba con su muleta incluso, y así fue a jugar. Entonces, ¿qué pasó? Que pasé por el cuarto de Filemón Cruz en la noche ya cuando estaba durmiendo. Y había, escuchaba un serrucho. Ahí me di cuenta que nadie quería dormir por Filemón porque tenía un ronquido. Gracias al ronquido, dormí solo. Oye, pero. Tuvo una habitación para mí solo. Y durmió solo al final, durmió solo, como en la vida. Ya, acá hay una cosa importante, fíjate, Ernesto, qué bien que te hayas acordado de eso, porque me gustaría agregar algo. Cuando yo efectivamente, para esa Olimpiada, yo faltando 2-3 días para viajar, jugando fulbito, me fracturo el pie, o sea, me fracturé la tibia, perdón, el peroné en 3 partes, así que me enyesaron. Yo dije, igual no pierdo el viaje para nada, así que viajé así con mis muletas, pucha, que eran bien bravos las condiciones en las que tuve que ir, porque me botaban de todos lados ahí en el avión, me pusieron, me sentaron, me acuerdo, en una, a donde estaba la puerta esa de emergencia, y ahí porque más o menos había espacio, pero vinieron y me dijeron, no señor, usted no puede estar acá, porque si pasa algo, ¿por dónde va a salir la gente? Así que me botaban para todos lados. Llegamos a Estambul, ¿no? Todos ahí, y esto ustedes se van a acordar. Estábamos en Estambul y de repente preguntamos, ¿no? Porque ahí estaban los buses, estaban que recogían a todas las delegaciones. Y viene un señor y nos dice, ¿ustedes qué país son? No dicen, ¿no? Y yo le digo, no, somos Perú. Perú, ¿no? Agarre y, pucha, me acuerdo, pata, agarre y trácate. Voltea la lista, todo. Decía, ¿Perú? No está acá Perú, hijo. ¿Cómo que no está acá? Le digo, sí, acá ya estamos nosotros. No, Perú no está, me dice, así de simple. Entonces yo le dije, ¿sabes qué, compadre? Llévanos a la organización, pues, ¿no? Así que me acuerdo que ahí estábamos, pues, con Filemón, el Chato, estaba Georgie, estaba Soto, ¿no? Estábamos a pucha que ahí con... llegamos eran como la 1:00 a.m, yo estaba con mis muletas. Chaki, sale una chica que era la organización y nos dice, miren, Perú no está en la Olimpiada porque no ha sido inscrito el equipo. Y nosotros dijimos, pero señorita, también hemos viajado. Usted tiene que irse al aeropuerto, chapar su avión de regreso y chao. Entonces, ¿cómo no? Entonces dijimos, no, tiene que haber otra manera de resolver esto. Entonces por ahí apareció un pata y nos dijo, miren,
Lo que podría hacerse es, como al día siguiente, creo que era el primer día, la inauguración, no sé qué. Entonces usted tiene que hacer lo siguiente. Usted tiene que esperar cuál de los equipos que sí están inscritos no se aparece y ustedes tomar ese lugar. Entonces le dijimos, ya está muy bien, perfecto, ¿qué más podemos hacer? Pero ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es buscar dónde dormir, porque acá no hay hotel para ustedes. Entonces ahí, consultando, me acuerdo que nos dijeron, miren, por ahí hay unos hoteles ahí baratos, porque me acuerdo que estamos en un sitio barato. Entonces nos fuimos en unos taxis a este hotel. Entonces, lo más barato, entonces me acuerdo que dijimos, ya, bueno, ¿quién va a dormir? Todos estábamos preocupados, ¿no? Entonces dijimos, vamos a repartir en dos habitaciones, pues, para no estar cada uno, no. Así que ya, este grupo va para acá, este otro grupo va para acá, perfecto. Entonces ya, pues, como estábamos ahí, entonces nos pusimos a jugar ping-pong y tratando de matar el tiempo, pues, hasta que pudiera definirse la situación. Cuando de repente, ya pues ya el cansancio empezó a, ¿no? Cuando de repente se empezó a escuchar un sonido, como que algo se rompía, como que parecía un estruendo, eso. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Temblor? No, ¿qué es? Y en ese momento, hasta que volteamos y estaba Filemón, pero qué bárbaro el tipo. Oye, Filemón. No, yo no tengo problema con eso, no, porque me pongo unos aparatos. ¿Qué te pondrás? Honestamente. Era un gran maestro. Oye, pero no sé qué te pondrás, pero lo cierto es que esa vez, bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahí fue que, cuando ya fuimos todos así al día siguiente a esperar que pase la inauguración, que ya digan, bueno, ¿no? ¿Qué equipo no llega? Estábamos todos ahí rezando, cruzando dedos ahí. Algunos. Nicaragua no fue. Hubo varios equipos que no llegaron, pero el que efectivamente dice Ernesto y el cual nosotros tomamos el lugar fue Nicaragua, ¿no? Entonces ahí nos dijeron, ah, por fin tenemos a dónde recalar, así que nos mandaron a un hotel que se llamaba, ahí le tomaría examen de memoria. ¿Cómo se llamaba nuestro hotel? ¿Cómo se llamaba nuestro hotel? Yo hasta ahora me acuerdo. No me acuerdo. Ya, el hotel se llamaba Feronias. A ver si lo recuerdan. Feronias, hasta ahora me acuerdo. Bueno, entonces llegamos al hotel y efectivamente, pues, después de la experiencia traumática de la noche anterior, a la hora de repartir, pucha, que era una peleadera ahí, que nadie quería a Filemón, hasta que Filemón un poco lo hacemos dormir en el sitio del conserje ahí, porque la verdad que no había manera, no había con quién estar junto. Al final creo que tú te quedaste con Esplana, me parece, ¿no, Filemón? Con Esplana no, estaba con Georgie, ¿no? Sí. Georgie fue con Soto. Georgie fue con Soto. Y eso fue inolvidable también, pero lo cierto es de que tú estabas con Esplana. Eso me acuerdo bien. Ah, y acá tengo que hacer mención aparte a Chato, buen compañero, buen amigo, ¿ah? Porque yo estaba pues ahí con mis muletas, todo, ¿no? Entonces cuando bajábamos a tomar desayuno, entonces yo me sentaba en mi sitio y el Chato bien Cortés. ¿Sabes qué se apellida Cortés, no? Ernesto Ramos Cortés, le hace honor a su apellido, ¿ah? Porque yo estaba sentado ahí en mi mesa, ¿no? Y el Chato iba y traía la leche, traía el jugo, traía las cosas. Hasta me preguntaba de qué temperatura quería los huevos esos. Me decía, ¿cuál quieres, Mario? ¿El de 3 minutos o el de 5? Lo duro, pues, le dije. No, acá un saludo también acá a Ernesto, que estamos coincidiendo en esta simpática entrevista con Filemón. Y tengo que reconocer, muy buen amigo, muy buen compañero, de verdad que no todos se portan así, ¿eh? Y para que él me auxilió bastante. No voy a contar cuando yo me bañaba, porque eso de repente sería demasiado, pero lo cierto. Te encantaba el jabón, ahí. Ya que estamos hablando de baño, también hay otra anécdota en los baños turcos. ¿Ah, sí? El equipo peruano.
El equipo peruano, bueno, como Mario estaba pues accidentado, él no pudo ir a los baños turcos, muy famosos. Yo no sabía pues en ese tiempo de los baños turcos de Turquía, muy conocido, ¿no? Los baños turcos. Y de ahí el nombre, pues. De ahí el nombre de los baños turcos, que son muy, 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 muy buenos, muy buenos. Les recuerdo que ahí estuvimos en Esplana, Filemón, y estuvo Manuel Glave también. Me acuerdo. Sí, Manuel Glave, y entonces entramos ahí, a excepción de Mario Belli, que estaba pues asientado, ¿no? Yo me quedé en el hotel. Sí, sí, entonces era una explanada, bueno, el baño, pues el sauna, y habían unas personas súper gordas, así como esos humos, que empezaban a dar pues masajes. Uy, uy, uy. Ya, cada uno pues con su masaje respectivo, ya que salíamos bien bacán, salíamos. Oye, de verdad que nunca, nunca había dado ese tipo de baño y unos masajes extraordinarios. Pero, ¿qué pasó con Filemón? Filemón le dieron pues los masajes. Oye, Filemón, toda una semana con el dolor de todo el cuerpo. No le fue bien los masajes de Filemón. De verdad que estuvo mal, ¿eh? Estuvo mal como 3-4 días con el cuerpo todo dolorido. Sí. Fue una persona baja, me dio unos masajes, pero mal. Salí mal de ahí. Como dice el resto, 3 días estuve así. Con dolor de espalda. Todo. Oye, pero Filemón, hubieran cambiado de masajista, pues. O sea, el masajista chato hubiera ido con Ernesto, pues, ¿no? Cosa que de repente hubiera sido más proporcionado el, ¿no? El tema del ¿no? El masaje y todo, ¿no? No, pero sí, como te atendía bien, yo dije, no, seguro. Como es bajo, también me da. Ernesto. Claro, Ernesto y Mario, quiero que le hagan una pregunta a ese tipo valor de la verdad a Filemón. A ver, empezaremos por ti, Mario. A ver, una pregunta para Filemón. Una pregunta tipo valor de la verdad. Pucha, qué. Pero lo puedo comprometer, hombre. No vaya a ser que después le estén pegando por mi culpa. Algo suave. Vamos a ver. Escucha, que también como tienes que decir, pues, hombre, para más o menos ir y venir preparado con la pregunta. A ver, déjame, ¿qué le podría preguntar a mi querido Filemón? Filemón, ¿verdad que tú estás allá en España y estás dedicado pues al tema 100% ajedrez o también estás involucrado en otro tipo de actividades? Porque acá yo recuerdo de que tú eras también un buen comerciante, te metías, tú eras también medio mil oficios, o sea, eras un hombre que sabías así, como que buscártelas, como que también sabías ver una posibilidad de negocio, o en todo caso siempre has sido bien ingenioso. ¿Cómo estás pasándola por allá? Cuenta. Bueno, yo siempre me dedico a jugar ajedrez, enseñar, y también tengo un negocio de libros, de segunda mano. El comercio siempre me, o sea, vendo libros de psicología, de autoayuda, libros para niños, de ajedrez también, por supuesto, ¿no? Tipo chicho ahí de, pero nada de copia, aquí no se puede vender. Estos países no aguantan. No hay pirata. Te ponen multa ahí, no puedes. Hay que cuidarse. Claro. Ernesto, una pregunta que tengas en mente para Filemón. Le iba a preguntar dónde dormía toda la noche, pero ya es muy difícil eso. Le voy a preguntar. ¿Qué pregunta? Básicamente. ¿Qué es eso? No es que él paraba mucho en la Plaza Francia, Filemón, y ahí se quedaba jugando. Filemón se quedaba mucho en la Plaza Francia, y ahí se quedaba varias veces, incluso hasta el día siguiente, ¿no? Jugando ajedrez, bueno, y quién sabe. Pero la pregunta que le quería decir a Filemón es que él tuvo, bueno, la fuerza de quedarse en España y de luego llevar a toda su familia
ahora ya todos son ajedrecistas, pues, notados, ya gran maestro, sus dos hijos. ¿Cómo vivió el primer año en España? ¿Cómo vivió el primer año en España? Bueno, yo aquí, el primer año estuve con la selección de menores. Estaba con Daisy Cori. Bueno, tenía en mi bolsillo, tenía 500, más o menos 300, 500 euros, ¿no? Yo dije, en Perú es bastante eso, ¿no? Y yo dije, no, ahora qué hacemos aquí. Cada uno tenía, pero claro, teníamos, más o menos tenemos 3-4 días para quedarnos ahí en Madrid. Pero los 500 euros se nos hicieron agua, rapidísimo. No alcanzó para nada, claro. Entonces ahora, ¿qué hacemos ahora? Claro, entonces buscamos a un amigo que justamente cuando viajamos al torneo, a España fue. Calviá. Entonces, ¿qué pasa? Yo le llevo un encargo de su hijo, lo llevo a él. Me arriesgué demasiado, ¿eh? Porque claro, ahí me podían meter cualquier cosa y me iba preso. Pero me arriesgué y llevé, inocentemente, llevé el paquete y se lo entregué al señor. Menos mal que no hubo nada. ¿Y qué pasó entonces ahí? El señor me dijo, mira, Filemón, como me ha traído ese encargo de mi hijo, cuando regreses a Madrid, me llamas. Justamente lo llamé y él es el que me ayudó bastante, ¿no? Estuve en su casa como 6 meses más o menos. No es fácil estar en un país sin papeles y nada, no es fácil. Es duro la vida aquí. Sí, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Hay que, menos mal por medio del ajedrez uno conoce gente, ¿no? No, no es fácil. Los primeros años no me fueron tan bien, ¿no? Hasta que ya fui conociendo amigos ajedrecistas, un amigo de Chimbote también, Oscar Montenegro, cuando estuve aquí, cuando vine a Barcelona me ayudó bastante. Vidarte también, ¿no? El Arturo Vidarte me ayudó. Arturo, entonces, claro. Poco a poco fui trayendo a mi familia y ya está. Y ahora estoy bien ahora. Pero he tenido que luchar. Claro. ¿Y qué planes para adelante? Disculpa, Kelber, ¿y qué planes? ¿Piensas que algún día regresarás a Perú? ¿Piensas que te quedarás ya del todo allá? ¿Cómo ves? Cuando me jubile puede ser que vaya allá a Perú a quedarme ya, porque tengo mi familia también, somos 9 hermanos y todos están en Perú, también quiere que uno vaya, ¿no? Pero acá está mi familia, todo mi Jonathan, Marta y mi señora, ¿no? ¡Marta! ¡Verdad! ¡Tu hijita! ¡Uy! No me acordaba de Marta. Ya es una señorita. Sí, 22 años tiene, ¿no? Mira, años. Fíjate. No me acordaba de Marta. ¡Qué linda! Sí, la recuerdo bien, bien linda, tu hijita. Caray, qué gusto. Ah, salúdala, de verdad que tengo un recuerdo de ella, era bien graciosita. Bien graciosita cuando era niñita. Ah, qué bacán, qué bacán. Ya sabes, entonces los primeros años no me fue tan bien hasta que ya. Ahora ya estoy, ya conozco todo, cómo se mueve todo. Filemón, ¿cuál es la diferencia entre el ajedrez peruano y el ajedrez español? ¿La diferencia es abismal? Pues, ¿es notoria? Yo no creo. Yo creo que aquí se hacen más torneos, más apoyo ahí. Si en Perú se hicieran los torneos que se hacen aquí, seríamos fuertes también. Y ahí vemos Argentina, ¿no? Ahí se juega mucho el ajedrez. Ahora por la pandemia se ha parado, pero mira cuánto grande metro tiene Argentina. Porque se hace campeonato. Bueno, eso es cierto, ¿ah? Es en la. Pero nosotros siempre hemos tenido debilidad en organizar. Hasta ahora, ¿no? Inclusive no tenemos una federación que sea representativa, ¿no? O sea, quienes manejen la federación sean representativos. Y hemos visto, pues, con mucha pena de que quienes han llegado a la federación han llegado y no han dejado una buena imagen, vamos a decirlo así, porque hasta
yo he sido testigo cómo a la gente interesada en participar o tenía alguna gestión que hacer, de repente les decía, mira, sí, ya tú necesitas una constancia. Son 150 soles una constancia. ¿Cómo una? Pero si es un papel, que tú simplemente escribes, fulano de tal se ha clasificado al torneo tal. Eso no puede costar 150 soles, ni 100 soles, ni nada. Eso cuesta un papel bon, que lo máximo le harás pues 5 soles por la impresión. Lo cierto es que ese tipo de cosas yo he conocido que pasaban, y ese es uno de los grandes problemas también, que no existen dirigentes o no encontramos dirigentes tipo Galese, tipo el mismo Manuel Glave, que era gente que verdaderamente llegaba a la institución para hacer cosas y no para servirse de ellas. Ese es, creo que es uno de los problemas que tenemos, ¿no? No hemos tenido cuadros dirigenciales, salvo los que he mencionado, que verdaderamente hayan hecho las cosas a favor de la gente, sino que ha sido más bien una manera de aprovecharse del cargo. No sé, hay mucho que se puede decir sobre eso, ¿no? Filemón, sobre los nacionales, por ejemplo, los nacionales de mayores, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, que sean, por ejemplo, hablando de finales, que sean abiertos como actualmente se está llevando a cabo, o tú preferirías los cerrados como se hacía antiguamente? Yo pienso que tiene que ver, como antes se clasificaba, jugaban regionales, ¿no? Y final, había una final con los mejores, ¿no? A mí me gustaría, si se realiza, podría ir a jugar también, ¿no? De acuerdo con Filemón, ¿ah? De acuerdo con Filemón, porque yo creo que podemos coincidir de que estos finales donde dejas entrar mucha gente, el verdadero objetivo es de que haya dinero, que haya ingresos, porque la gente paga por sus inscripciones, ¿no? Se apagan por jugar. Y eso es lo que toda la vida han hecho desde las federaciones que yo recuerdo, ya cuando empezaron a hacer que el Nacional fuera abierto. Entonces el verdadero objetivo era pues que recaudar dinero, ¿no? Y no siempre para la misma federación. Ciertamente los mejores nacionales, y creo que hemos participado todos los que estamos aquí, conocemos lo que es jugar una final de nacional con los mejores jugadores, con todo lo que, en este caso, pues, todo el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Mencionaste, y creo que estamos de acuerdo, que el nacional de 94 ha sido el mejor nacional que se ha visto, porque también se vio un esfuerzo dirigencial. O sea, ahí el dirigente se la rompió para agarrar y decir, acá está lo mejor que hay en Perú. Lo mejor, y estaba Juan Reyes, estaba Henry, estaba Granda, estaba Oblita. También. No, Oblita no jugó ahí. No, yo creo no que sí. No, ¿y cómo fue la Olimpiada? No fue la Olimpiada del 94. Ah, no, sí. Tiene razón. El 94, sí. Luego, sí. Sorry. Kima Asa jugó No, tiene razón, totalmente de acuerdo. Me estaba confundiendo. Ya Carlomagno ya tenía fuerte presencia acá. Mira, estaba los Robiano estaba, mira, Robiano, Pesantes también jugó. Mira, y Pesantes era un jugador súper difícil de superar, un jugador bien difícil, tiene un estilo bien... Era rock. Bien difícil. Entonces, esos nacionales, ¿no? Realmente eran muy difíciles y llegar era difícil. Ahora imagínate jugar contra lo mejor que existía. Fuentes también jugó, y te acuerdas el famoso incidente entre Fuentes y Juan Reyes, ¿te acuerdas? Ese fue terrible. A ver, cuenta, Filemón, ¿cómo fue ese incidente? ¿Te acuerdas? Sí, que no, yo, Juan Reyes, sí, dilo. Lo que pasa es que están jugando la partida, claro, la partida está tensa también, ¿no? Y creo que Reyes tiene un alfil así, Sí, Reyes tenía un alfil así en el aire. Y el árbitro le dice que suelte la pieza, que no puede estar así. Y no sé, que lo suelte en otra casilla y Fuente se lo come. Ya, pero ahí me puedo agregar algo más, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve ahí. Además, hay una cosa que tú recordarás, Filemón, que los chicos de la Universidad de Lima se habían esmerado y habían puesto cámaras, ¿no? Y la cámara estaba enfocando a esa partida, curiosamente. Entonces, en un momento dado,
con negras me parece que estaba Juan, él tenía un alfil en A6, si mal no me acuerdo. Entonces, él agarra el alfil y cuando lo va a mover, en el aire se detiene y empieza a dudar, ¿no? Y hace sí. algo como esto. Está así, sostiene el alfil en el aire y luego hace esto. Como que voy a pensarlo, ¿no? Y se pone el alfil casi en la oreja, ¿no? Y cuando él estaba así, dudando sobre qué hacer, el árbitro, el doctor Salinas, el doctor no viene de frente a él, sino que viene por este lado y le habla, ¿no? Le dices, maestro, deje el alfil, o no, deje la pieza. Y yo me acuerdo que la reacción de Juan fue como de sorpresa, ¿no? Porque le vino de costado, ¿no? Como que sin aviso, ¿no? Entonces él agarró y miró el tablero y puso el alfil en B5. Y ahí había, creo, un caballo que se lo comía. Entonces, ahí se armó la tole-tole. Ahí se armó la tole-tole porque Juan quiso regresar el alfil a 6. Y el loco le dijo, el maestro Fuente dijo, ya lo soltaste. Árbitro, ya soltó la pieza. Juan se comió el alfil. Entonces, mil disculpas, no quise decirle loco, pensé que era así, lo conocíamos, pero no es sin intención hacerlo más. Okay, no. Lo cierto es que... Vamos, Fuentes estaba, ¿no? Si el otro soltó el alfil, se lo comió y ya está. No era su problema de él. Pero Juan también, a su vez, ahí presentó un reclamo, ¿no? El reclamo era de que el árbitro había tenido una mala intervención y él, pues, había sido prácticamente obligado a equivocarse, ¿no? Entonces, ese asunto provocó que esta comisión ahí de justicia, ¿no? Que estaba ahí integrada por varios jugadores y el mismo árbitro, esa fue buena. Entonces, vieron el asunto y al final determinaron que, bueno, pues había sido básicamente la responsabilidad del jugador. Y no sé si tú recordarás, pero Reyes, como protesta porque no le dieron la razón, él abandonó el torneo. Se retiró del torneo. Eso fue lo que pasó. O sea, Juan abandonó el torneo y curiosamente y él iba puntero, si mal no me acuerdo, inclusive creo que le había ganado a Julio, le había ganado a Granda. Claro, le ganó a Granda y él era puntero. Sí, él era puntero. ¿A ti también te ganó? Ya, sí. Yo por ejemplo, yo hice tablas con Juan. Y también pero yo me acuerdo que iba puntero. Entonces, ¿y sabes qué es lo más gracioso? Que se abandonó el torneo y casi clasifica a la Olimpiada, porque había más o menos un buen puntaje, había hecho, y me acuerdo que creo que el que entró con la justa fue Urday. Urday quedó sexto, creo. Quedó sexto, tú entraste segundo. O sea, tú fuiste el subcampeón nacional ese año, si mal no me acuerdo. Sí, claro, sí. Granda primero, tú quedaste segundo y si no me equivoco yo fui tercero. Y luego entró creo que Sierra también llegó a entrar. Ah, no, Sierra no entró. No, Moisés. Moisés también entró, ¿no? Pero él se salió porque le dieron el dinero para el pasaporte y no lo sacó. Bueno, ahí también hay, bueno, esto es algo que no podemos obviamente afirmar, ¿no? Porque no, pero fue muy extraño que justo el jugador que seguía en la lista se apareciera, ¿no? Se apareciera, nadie le había visto y ¡pam! Se apareció el jugador, ¿no? Algo así fue y ese fue el reemplazo, ¿verdad? Moisés se clasificó, pues. Cierto. Bueno, tengo una pregunta para los tres. A ver, empezaremos contigo, Ernesto. En la actualidad, digamos, el ajedrez peruano todos debemos, dar un empuje, digamos, ¿no? Para que siga, digamos, progresando, ¿no? La pregunta es... ¿qué debemos hacer
para que el ajedrez peruano, principalmente infanto-juvenil, siga creciendo? Bueno, uno de los principales que tiene la Federación Peruana de Ajedrez son sus dirigentes. Son dirigentes cuestionados, pero no veo un plan de trabajo que se pueda hacer con objetivos a corto plazo y a largo plazo. Y analizando a los últimos presidentes, mire, ya que está la situación, los mejores campeonatos de ajedrez a la actualidad ya no participan los mejores jugadores peruanos. Antiguamente a los grandes jugadores le dan viáticos, incentivos para que puedan jugar los torneos nacionales. Ahora no le dan nada. Y cada vez las condiciones son menores. Yo recuerdo que cuando jugué el campeonato nacional donde obtuve el título en Tacna, no me dieron viáticos. Ya a partir de ese tiempo ya empezaron a dejar los viáticos. Y solamente nos querían considerar, miren cómo es la vida, ¿no? Un desayuno, un almuerzo, y ahí quedaba todo. Hemos tenido que ir a reclamar al presidente de la federación que no tenemos que comer algo. Un lonche, dijeron, un lonche. ¿Cómo es suficiente? Pero ¿cómo las condiciones cada vez han sido menores? Y había muy, muy buenos premios. Lamentablemente fue una generación de esos presidentes que en ese tiempo estaban vigentes pues, todos los maestros titulados y dejaron de jugar ajedrez. Una generación perdida, el maestro Fede, el maestro Mario Belli ya no jugaba, el maestro Javier García también se retiró. O sea, todos los mejores jugadores peruanos a raíz de esa federación. Esa federación nefasta, no quiero decir el nombre porque estaría haciéndole fama a ese dirigente, ahí empezó la debacle del ajedrez. A pesar de que esas federaciones han tenido muchos apoyos del gobierno, es donde más dinero ha soltado. En el gobierno de Humala, el gobierno de Humala ha sido uno de los presidentes que más ha apoyado el deporte. Pero pues no hay torneos internacionales. ¿Qué hacen los mejores jugadores peruanos? Caso que no, se fue. Cristian y sus hijos están fuera. Emilio Córdoba, uno de los mejores peruanos, fuera. Julio Gra, por tantos años fuera. Todos. Cori juega fuera. Acá nada que ver. Entonces, no hay torneos internacionales. Si no hay torneos internacionales, pues no va a haber desarrollo. Otro aspecto. También hay que dar en cuenta en la capacitación. Miren un gran grupo que salió en el grupo de Cori. ¿Y dónde se hizo un trabajo planificado de los profesores que capaciten a los alumnos? En el tiempo de Galese, en el tiempo de Manuel Glaver, que se dieron cuenta que la capacitación es muy, muy importante. Entonces, por un lado, adolecemos de los torneos internacionales, cosa no muy difícil de hacer. Sí se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer un torneo internacional? Miren, los costos que se cobran a los jugadores de 150, 200, 250 soles, y juegan un promedio de ¿cuánto? De 300, 400 que juegan los torneos. ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿No se puede usar parte de ello para hacer un torneo internacional? Sí se puede hacer. Pero ¿cuántos años que no se juega un torneo internacional? Muchos, muchos años. Creo que el año antes de 2000, y eso que son muy esporádicos. Entonces, si cambiamos de mentalidad de los dirigentes, lamentablemente pues, tenemos también
dirigentes, clubes fantasmas, entre amigos, aceite. Entonces, no hay buenos dirigentes. ¿Y de dónde tendrían que ser los dirigentes? Del mismo revés. Nosotros, jugadores, creo que somos los llamados, ya que conocemos la realidad peruana, somos los llamados a ser el agente peruano. Yo creo que dependen más de otros los ajedrecistas y no de directivos que son y esto usted también en fútbol, ¿no? En todo deporte, que hay gente que se apropia de la operación y hacen lo que le da la gana. Entonces, es una misión de los deportistas peruanos, ajedrecistas, tomar la fuerza de la federación. Y creo que nosotros, con más conocimiento, podemos hacer los torneos internacionales y los cursos de capacitación que tanto adolecen pues, los niños y jóvenes peruanos. Eso es mi pequeña reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Mario, ¿qué hacer para mejorar el ajedrez peruano? Ya que felizmente fue pequeña tu reflexión, hombre, ¿ah? Si no, imagínate, hasta que íbamos a estar acá. Bueno, creo que Ernesto, en su pequeña reflexión, ha dicho bastante de lo que la mayoría pensamos, ¿no? Es decir, lo fundamental, vamos a decirlo así, para que tengas dirigentes buenos, es que en principio sean honestos, ¿no? Que quieran al deporte y que estén dispuestos a hacer cosas para el deporte, ¿no? Para que precisamente surjan, pues, ¿no? Esos ajedrecistas, que ahora vemos que hay bastantes niños, bastantes, digamos, hay mucho potencial en ellos, ¿no? Entonces, con gente honesta que realmente quiera hacer cosas a favor de estos mismos chicos, ¿no? Pues las cosas podrían mejorar también, obviamente, a nivel de organización. Todo se puede hacer si la persona que trata de llegar al cargo es verdaderamente honesta. Creo que esa sería la primera de las cosas que uno le pediría. Talento, de hecho, hay, lo vemos. Vemos a esos jóvenes. Es más, yo pienso, y creo que muchos pueden estar de acuerdo conmigo, en que el Perú siempre ha mostrado pues que hay gente con mucho talento, mucha creatividad. Uno de esos casos, por ejemplo, lo tenemos acá mismo con nosotros, Filemón, ¿no? Filemón siempre, a mí me ha parecido un jugador muy creativo, muy ingenioso. Creo que si no hubiera sido así, como que tanto dubitativo por momentos, ¿no? A veces Filemón como que no se quería lanzar y dudaba, ¿no? Pero lo cierto es que él siempre demostró tener grandes cualidades. Entonces, potencial tenemos. Lo que yo pienso es, y ya lo estoy repitiendo, es de que la honestidad, el deseo de trabajar es lo principal, ¿no? Lo demás, todo existe. Jóvenes, hay familias, hay gente dispuesta. Ha cambiado también el pensamiento de muchas personas. Antiguamente, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo, en que antes, por ejemplo, si un papá le decía al niño que quería jugar ajedrez, ¿cómo ajedrez? Como diciendo, es aburrido, o ese es de tontos, o es de nerds. ¿Cuántas veces yo he visto eso, no? En cambio, ahora ya la mentalidad ha cambiado, ya los padres ahora valoran, ¿no? Que el ajedrez en sus hijos no solamente va a ser algo que los va a entretener, sino que también los va a ayudar a formarse, ¿no? Entonces, eso es otro elemento también que es positivo actualmente. La forma en que la gente ve al ajedrez ha cambiado, ¿no? Y eso también definitivamente ayuda. Así que, lo dicho, para mí la honestidad y la calidad de las personas, lo demás de hecho existe. Muchas gracias, Mario. Filemón, ¿qué hacer para mejorar el ajedrez peruano? Y más aún, teniendo en cuenta que tú estás viviendo y ves el apoyo, ¿no? que se da en el ajedrez, en este caso en España, ¿no? Un país del primer mundo, ¿no? Claro, le voy a contar mi experiencia aquí, ¿no? Como entrenador. Yo me dedico a enseñar en mi es club, pero ya no pertenezco. Se llama Tres Peones. Y el apoyo que ellos tenían ahí era de la municipalidad. Eso es importante. Si no hay apoyo de ellos, no hay nada, ¿no? Para cuando hacen campeonato, hay apoyo también del ayuntamiento, de la municipalidad. Y otra cosa, que en cada pueblo, en cada ciudad, hay un club. Se puede decir, ¿no? En Independencia hay uno,
en el centro de Lima y otro en Chorrillo, hay bastantes clubes. O sea, para aquí no te cansas de jugar ajedrez, ahí juegas. O sea, tiene para jugar todo el año. Porque hay apoyo del gobierno. Entonces, en Perú, ¿cómo pueden mejorar? Claro, pues si no hay campeonato, lo más importante para mí es lo que hace Ernesto Ramos. Hacer campeonatos para que los niños se distraigan, para que los niños vayan a jugar y así puedan avanzar. Entonces, pero como Ernesto Ramos, tiene que haber varios, ¿no? No solamente una persona, tiene que haber varios. Entonces, yo lo que veo es que, como dice Mario Belli, tiene que haber también honestidad, ¿no? No se puede entrar a la federación a ocupar un cargo y después aprovecharse de eso. No se puede. Entonces, mi idea es que en el Perú hay talento, pero claro, hay que hacer como el tiempo de Urday también, ¿no? Cuando había que coger a los entrenadores, a los maestros internacionales, porque ellos son los que, claro, la experiencia de ellos, los viajes que han hecho, le pueden enseñar mucho a los jugadores, a los pequeños. Aquí, puedo decir, en España, los maestros, los grandes maestros, los maestros internacionales, ellos no se van de aquí. Cuando juegan un torneo, el que organiza le da un dinero para que juegue. A los grandes maestros le dan más, a los CMI le dan menos. Entonces, así, los jugadores titulados no se retiran también del ajedrez, siguen participando. Y como hay muchos torneos en verano, hay como 10, 15 torneos y cada donde van los maestros le dan su... Claro, en Perú, aquí Mario Belli está retirado. Claro, se dedica a la enseñanza, pero no juega. Bro. Aquí un niño que sobresale, uno de 10, de 12 años, puede jugar con un titulado, con un gran maestro. Que es una buena experiencia. Así es. Y eso es lo que nos falta, eso es lo que nos falta en Perú, hacer torneos, estimular a los maestros para que sigan jugando. El maestro Pedro García, tenemos a Javier García. Si ellos me enseñaron a mí, yo jugaba con ellos, con Mario Belli, con Ramos, con ellos yo jugaba. Y así fui avanzando. Filemón. Si a mi edad no estuvieran ellos, yo cómo hubiera seguido escalando, ¿eh? No, Filemón, podía. Filemón, sí. hablando de Pedro García, te cuento que lo tenemos aquí, quiere saludarte, ¿te parece si lo mostramos? Sí. Querido Filemón, qué alegría de verte, mi hermano, qué gusto. Qué alegría. Filemón, eres un orgullo para el Perú. Déjame saludar a Mario Belli, déjame saludar a Ernesto Ramos. Queridos ajedrecistas, muchas gracias, Kelber Viera, por esta oportunidad. Quiero expresarle a Filemón mi admiración. Mira, cada uno de los que estamos ahorita tenemos una gran virtud. Una gran virtud de Kelber es el trabajo de difusión del ajedrez, no solo en el Perú, sino en toda la región. Ese es un mérito extraordinario. Mario Belli tiene cualidades magníficas como jugador, como docente, como maestro. Ernesto Ramos también es un campeón y es un difusor del ajedrez, promueve a la niñez, lo que se está comentando. Quiero hablar acerca de tus cualidades, mi querido Filemón. Tú tienes una cualidad que nadie tiene. O si alguien la tuviera, yo la desconozco por entero. Ustedes son una familia extraordinaria. No hay un fenómeno así. Y difícil que haya en el mundo, donde haya un padre y sus hijos con grandes títulos internacionales. Eso no lo tiene nadie. Tú has hecho contradicción de una ley del psicoanálisis. Ahí está Ernesto Ramos, que es psicólogo. Dicen los psicoanalistas que los grandes jugadores no le enseñan ajedrez a sus hijos. Y por eso es que los hijos de los maestros no practican el ajedrez.
está en el libro de Rubén Fein, un psicoanalista. Entonces, campeón también ha sido Rubén Fein. Entonces, ese es un fenómeno, y yo quiero decirle a Filemón que sí, tengo un proyecto en la cabeza, organizar un campeonato nacional tipo Linares, con los mejores ajedrecistas del Perú, que están en el extranjero la mayoría, pero habría que invertir para traer a todos esos talentos, y me estoy refiriendo a Cori, por ejemplo, a ti mismo, a tus hijos, me refiero a Filemón, Cruz, sí, pero también me refiero, por ejemplo, a uno que fue mi alumno en su momento, Miguel Ángel Muñoz Pantoja. Tú has jugado, tú ganaste un torneo con él. Sí, ya juego muchas veces con él. Para él me tiene score, me para la juventud más joven que yo. Oye, tú creo que eres uno de los que le enseñó el ping-pong, pues precisamente la Plaza Francia. Sí. Bueno, él siempre fue muy agilito en eso. Y bueno, entonces yo quería hacerle algunas preguntas sobre peruanos en España. Me gustaría que me cuentes qué es de la vida de Miguel Ángel Muñoz Pantoja. ¿Qué sabes de él? Miguel Muñoz, ahora por la pandemia, porque él jugaba todos los torneos que se juega aquí en Cataluña, en Barcelona más que todo, ¿no? Donde vivimos cerca, a media hora está él aquí. Él juega los torneos que se hacen, hay torneos que se juegan cada viernes, durante nueve viernes. En otro club se juega, también se juega otro torneo, y así. Durante las semanas se juegan muchos torneos, semanales se llaman, torneos semanales. Y él sigue activo, él juega todo lo que, torneo que se presenta, torneo que juega. Está muy, muy, muy activo en el juego de... Yo casó, un poco, ¿no? Que dejó de jugar, yo dejó, porque por el trabajo. Pero cuando comiencen los torneos así, porque ahora hay pocos, pero cuando empiecen, también te jugaré. Porque todavía no me he jubilado en eso. Yo sigo jugando. Está bien, como hay dijo, que jubilarse. Como dijo por Roy, hasta el final. Cuando lo entrevistaron, ¿no? Pensó que lo estaban despidiendo. En una Olimpiada, con Daisy Corey creo que salió. Yo todavía no me estoy retirando. Dijo así, yo voy a seguir jugando, dijo. Y claro, por no se murió jugando, ¿no? Por cierto, Filemón, ¿el ajedrez competitivo hasta cuándo lo piensas jugar? Hasta que me canse, yo creo, no sé cuándo, no sé. Yo aquí veo torneos, también juego, pues no... Y aparte, mi motivación ahora es ser gran maestro, ¿no? Me falta una norma y llegar a 2.500. Ese sería lo último que le pido al de arriba, a Dios. A Dios le pido. Mira, te cuento, Kelber, les cuento, amigos, que yo sentí el crecimiento de Filemón en algunas partidas que jugué con él. Permíteme mencionar que la primera vez que jugué contigo, si es que la memoria no me traiciona, tuve el gusto de poder vencer en esa partida. Pero en la segunda partida me resultó bien difícil doblegarte. Terminamos tablas. Y en la tercera partida me masacraste. Ahí me di cuenta que tú estabas creciendo y rápido. Y entonces, una de las cosas que se ha mencionado en esta conversación es que entre las diferentes cualidades que tienes es muy difícil ganarte. Esa partida de Seirawan que se ha comentado y que honra tanto a vencedor cuanto a vencido, Seirawan estuvo muy contento de haber logrado ganarte. Bien difícil. Como dice Mario, el gran maestro tuvo que hacer jugadas magistrales para poder doblegarte en esa partida. Y tal ese orgullo que él mismo, no solo apareció en otras revistas de partidos, sino él mismo publicó en El Informador con abundantes análisis. Entonces, he estudiado esa partida y
La verdad sí, necesitaba ser un gran maestro para ganar. Yo tengo esa percepción de ti. Eres un jugador muy difícil de vencer. Y a ese propósito quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es tu sistema de entrenamiento ya personal? No para la enseñanza, sino para mantenerte en vigor ajedrecístico y alcanzar la norma de gran maestro que te falta. Bueno, siempre... Antes, cuando yo empecé a jugar el ajedrez, jugaba peón rey. No, era muy... Claro, ahora ya cuando uno ya tiene muchos años jugando esa apertura, trata de conocer otra, ¿no? El peón dama. Pues ya comencé a jugar más posicional y después entré a la inglesa, a la apertura inglesa. Es una apertura que, bueno, he ganado muchas partidas con facilidad. Claro, es una apertura que vas sacando tus piezas. Ya está, y no se necesita mucho estudio también para eso, ¿no? Conocer un poco el concepto estratégico, por dónde van las piezas. Por decir, estoy jugando, antes de empezar, dije a Kevin que estoy jugando un campeonato en Valencia, a 4 horas de aquí de Barcelona. A un jugador de 2200 más o menos, le jugué caballo F3 y después le jugué C4. Parecía que jugaba solo. Filemón, Filemón, ¿están hablando? Filemón, sí. Están hablando tanto de la partida de que jugaste con Seirewan y la tengo aquí en la he encontrado acá en internet. ¿Será que la podemos compartir un momento y para ver qué fue lo que pasó? Porque han hablado tanto de ella que me llamó la curiosidad para reproducirla. ¿Te parece? Sí, sí. A ver, vamos a ver. A ver, un momento. ¿Se ve, no? Claro. Sí, sí, se ve. A ver, veamos. ¿Te acuerdas? Tú eras con blancas, ¿no? Sí, blancas. Claro. ¿Qué apertura es esta? India de Dama, ¿eh? India de Dama, sí. Claro. Seirewan fue campeón de los Estados Unidos varias veces, ¿no es cierto? Sí, sí ha sido campeón de Estados Unidos. Sí, sí ha sido. Y ha sido el mejor en su momento, ¿no? Sí, sí, ha sido muy bueno, ¿eh? A mí yo lo que trato es cambiar la pieza mala mía, es el alfil de casilla D2, lo cambio, por eso... Acá se te ve que no vas a perder, ¿no? Aparentemente. Hay un poco de táctica ahí, ¿eh? Ajá. Hay un momento yo pensé que estaba bien ahí, ¿eh? Mira. Sí, se ve que estás aparentemente activo, ¿no? Sí. Si lo y es como te gusta. Mira, sí. Esta jugada que te hizo, B5, ¿no? Sí, esa fue buena también, ¿eh? Sí. Peón por. Peón pasado. Peón pasado. Y esta partida de tablas. ¿Y cómo perdiste? Por eso te... A ver qué pasó. A ver qué pasó. Por no pedirle tablas, no le quise pedir tablas, porque como le dije, como hace poco comenté, que me iba a rechazar. Por eso no le pedí. Ahí me ganó ahí. Si yo me hubiera metido el peón torre, era tablas. Claro. Ver, ¿en dónde? ¿En qué parte? Sí, ¿aquí? Sí, sí, antes. Un poco antes. Cuando tiene torre por A3, ahí debe ser tablas claras ahí.
Claro, estable. Antes, no, ahí, cuando juega ahí. A tres. Es una jugada como para hacer tablas. Si como de tablas. Corre por y es tablas, ¿no? Sí, claro. Es tablas, si tú iguales. Sí. Yo creo que es tablas, ¿eh? Yo honestamente ahí me hubiera comido el peón, ¿eh? Claro, estoy jugando con Segrawan, me comí el peón. Yo también me lo comí. ¿Eh? Es el peón ese que me ganó. Sí, rey de cuatro. Y más atrás, a ver, más atrás. ¿Más atrás tú quieres? A ver. ¿Más? Antes que venga el rey. ¿Ahí? Cuando el peón estaba más atrás, el peón negro. Ahí. A ver, ahí. Yo creo que ahí. Pasó? ¿Qué podría hacer ahí? Si amenazo el. No, es que tu rey está en G2. Sí, ahí está, ahí es la posición. Pues sí, amenazo el peón ahí. Con A3. Amenazo H4. Aquí, hay que amenazar el peón torre. ¿Con torre A3? Sí, torre A3. Claro. Pero te hace torre por, ¿no? Y torre por. Yo tengo torre por y después F4. Y estable. No, no hay que ser abusivos. Es una posición tabla muy clara. Sí. Sí, ahí te emocionaste. No. A ver qué pasó al final, a ver. Claro, ahí se ve que Filemón está jugando a ganar, ¿no? Sí. Claro, ese peón le... Sí. Yo pensé que el peón C me daba ventaja mía, pero... Él vio más. Ahí. Ahí está el final. Final que me... Mira, me estranguló bien allá. ¿Cómo te ganó esto? Aquí tiene un peón pasado en el... Sí, pero hay que hacerlo pasar, ¿no? No, no se ve tan fácil esto, ¿ah? ¿Eh? Pero se gana, ojo, se gana. Ojo clínico, gana a ver acá, al tener. Mira, cómo me va ganando, ¿eh? Mira, el tiempo que hace. Ahí gana, ¿eh? Ahí pasa el peón. Wow. Yo ya me veía mal allá, ¿eh? Mira todo. Ya, ya te pasa el peón. Y el rey está en el otro lado, güey. Eso más. Ahí rendiste. Bonita la maniobra. Claro, la jugada. Esta, ¿no? Claro, hay que admitir de que ahí Filemón pecó de ambicioso, no tenía los elementos tan claros, ¿no? Y él trató de ganar una partida que, como yo le dije ese momento, no estoy jugando con él, me como el peón y ya está, ¿no? Debo ser sincero que yo ni siquiera hubiera considerado la posibilidad esa de tratar de ganar con el peón porque no se veía tan claro. Pero a veces uno está en la partida y se llena ahí de que, caramba, te emocionas y te hace perder un poquito de objetividad. Inclusive a mí también me pasó, estaba en una partida ahí, recuerdo ahí en la Olimpiada de Eslovenia y yo estaba con dos peones de menos que había sacrificado y estaba ahí hacia arriba, o sea, estaba adelante en la posición y en un momento mi rival me ofrece tablas. Y yo, que estaba con toda la adrenalina pensando que ya lo iba a ganar a pesar de la desventaja, le dije que no, y un par de jugadas más adelante se clarifica la posición de que yo no tengo la ventaja que yo creía y terminé perdiendo. Yo creo que eso es lo que pasó con Filemón, o sea, de repente pensó, me lo voy a tumbar a Seirawan, tremendo punto. Yo creo que eso pasó hoy. No, y también pensaba que mira, si gana esa partida va a salir el Perú... En los periódicos, todo eso te das cuenta, fíjate. Y salió, pues. Y no le faltó razón, salió. Está buena esa.
Sí. No, pero fue una decisión bacán al final, porque te la jugaste, ¿no? Y no salió y bueno, pero lo hiciste, que fue lo que cuenta, ¿no? Yo quería comentar algo. En un sector de esta entrevista extraordinaria, advierto que Mario Belli, Ernesto Ramos, Filomón Cruz hablan de anécdotas en su participación de las Olimpiadas. Filemón, tú participaste en 5 Olimpiadas. En 4. A ver, el 2000, 1994, 2000, 2002 y 2004. 4 Olimpiadas. Bueno, participar en 4 Olimpiadas no es fácil. Solo para los cientos de buenos jugadores que hay en el Perú, participar en una Olimpiada ya es difícil. Menciono, por ejemplo, Nelson González Bernal, muy buen jugador. Siempre llegó placer, nunca pudo jugar una Olimpiada. Bueno, tú has jugado 4 Olimpiadas. Mario, ¿tú cuántas Olimpiadas has jugado? Yo he jugado 6. 6 Olimpiadas. ¿Y Ernesto? Una Olimpiada. Todos han jugado, aunque sea una Olimpiada, pero han jugado. Buenos jugadores. Pero yo en esas Olimpiadas que ustedes hablan, yo nunca participé. Nunca jugué una de esas Olimpiadas que ustedes dicen, porque yo me percato que soy un jugador de una época más pretérita. O sea, yo viajé a las Olimpiadas con los mejores de esa época. Oreste Rodríguez, Oscar Quiñones, ¿no? Y un poco más adelante con Julio Granda, Juan Reyes, con ese Henry Urray. Pero hasta ahí llegan mis posibilidades, hasta el 92. Entonces, esa participación en las Olimpiadas de los últimos tiempos ha llevado a otro punto de conversación muy interesante, pero también ha despertado algunas nostalgias en mí. ¿Sabes algo de Oreste Rodríguez Vargas? Yo aquí con Oreste Rodríguez, claro, yo cuando empecé también me gustaba conocer a todos los jugadores. Yo conocía a Pérez, que creo que tú en una entrevista también lo mencionaste, el de Arequipa, ¿no? El finado. José Andrés Pérez. José Andrés Pérez. Con él también jugué yo, ¿eh? Espinosa, había un Espinosa, un señor también del tiempo Carlos de Pérez. Carlos Espinosa Rivas Plata. Uno que llevaba barbas. Ese es, pues, Carlos Espinosa Rivas Plata. Con él también, con él yo aprendí, ¿eh? O sea que he aprendido con jugadores. También, con Pozo no he jugado con él. Villasante. He jugado con ustedes también, ustedes empezaron antes que yo. Ustedes también han sido mis maestros que me han enseñado. Andrés Rodríguez. A Villasante sí creo. Sí creo que se habré jugado con él. Y con Oreste Rodríguez sí no lo he conocido aquí, en Perú no lo he conocido. Aquí en Barcelona, donde él también vive. Ahí le he llegado a conocer. Y he conocido su club de él. Y en los torneos que nos invitaban para jugar los torneos cerrados, ahí he jugado con él. Y creo que he jugado 3 veces y he empatado con él. Pero es muy calladito, ¿no? No es como el maestro Benny. Oye, ahora que lo has mencionado. Tú sabes que yo conocí a Orestes el 90 y, claro, el 93, cuando el 73, perdón, cuando él viaja a España, porque él viaja a España el 73, si no me equivoco, 74, y para mí, yo lo vi en el Club Lima, me acuerdo, y lo vi jugar un par de partidas de Blitz, que ahí le pidieron que jugara todavía contra un conocido nuestro, que es Juan Aguilar, ¿no? Había un amigo, le dijo, oye, Orestes, le dijo que hay un muchacho que juega muy bien, juega un par de partidas. Y Juan se sentó, pues ahí muy, muy entusiasta, y pucha, y Oreste lo desapareció al pobre Juan, ¿no? Juan jugó muy bien su teoría, hasta que terminó la teoría, y ahí, pucha, ahí entró la habilidad y lo hizo leña este. Entonces yo lo vi en esa oportunidad, Oreste, y no hablé más con él, y nunca más lo vi. Y mira, el destino, en el año 88, que vamos a Salónica, Oreste fue mi compañero de habitación. Así que tuve oportunidad de conversar bastante con él. Claro que, ¿sí? Como siempre, el que más hablaba era yo, ¿no? Pero yo lo hacía hablar a él.
Yo lo hacía hablar a él. Y de verdad que en esa oportunidad yo le dije a Orestes, Orestes, no tienes idea, le dije, cuán honrado me siento de compartir una habitación contigo. Tú eres un, yo le dije, tú eres algo así como un digamos, un héroe para los ajedrecistas peruanos, le digo, porque yo siempre te he visto con mucho respeto y he considerado tu calidad como maestro, le dije, ¿no? Y Leo, para mí es una cosa fantástica que estemos compartiendo habitación. Y Orestes, efectivamente, es un poco parco, no habla mucho, sí. pero compartimos, ¿sabes? compartimos regular con él. Así que logré comunicarme con él también. Sí, pues, él se nacionalizó español. Así cuando, es. En el 92 yo estuve en Manila, ahí tuve oportunidad de volver a verme con él. Entonces, desayunamos un día y me preguntó, oye, me dijo, ¿qué es de José Anselmi Lauquín? Era el secretario rentado de la federación, ¿no? Le dije, ya murió, le dije. Ay, caracho. ¿Qué es de David Morales Hernani? Ya murió, le dije. ¿Qué es? A esa altura de la conversación me dijo, mejor ya no te pregunto, me dijo. Pero hablaba, ya hablaba como español, hombre. Oye, tú tienes el acento peruanísimo, ¿eh? Pero Orestes... Sí, trato de no hablar como español. No, sí, porque Orestes sí, ya, hombre, que vamos, este, ya. Sí, que es de la vida de tal, me preguntaba, ¿no? Ha muerto, le decía, hombre. Pero sí hablaba bastante, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando viajé con él al Zonal de Mar del Plata 69, naturalmente a los peruanos nos alojaron en la misma habitación, ¿no? Entonces, con él conversaba bastante, me ayudaba a analizar la partida. Pero me llama la atención que usted mencione que ya no habla nada. Oye, pero el 88 sí. También, Pedro, el 88 también ya hablaba como español, Orestes, ¿ah? Y él era, en aquel entonces recuerdo que le gustaba mucho leer libros, por ejemplo, de Isaac Asimov. O sea, ese era el tipo de lectura que él tenía. Y yo me acuerdo que la imagen que tenía de él es que este era un maestro bohemio. O sea, era un tipo, caramba, que era sí. de otra forma de ser. Entonces, exacto. ¿En qué momento se me aburguesó, dije yo, Orestes? Ciertamente. Claro, claro. Ciertamente. Bueno, estimados amigos, nos hemos extendido demasiado con el tiempo de la entrevista con Filemón, pero de verdad que agradecidos contigo, Filemón, por tenerte aquí en Torre 64, y gracias también a ti, Ernesto, a ti, Mario, a ti, Pedro, de verdad que de los grandes que ha tenido y el ajedrez peruano. Y bueno, pasaremos a las palabras finales de despedida. Empezaremos por ti, Ernesto. Ya, yo siempre soy el primero. No, la verdad es un gran es por gusto, lo breve, ¿no? ¿Quieres? Un gran gusto de conversar con Filemón y reencontrarme pues con mi amigo Mario Vélez y Pedro García Toledo. Son jugadores de mucho renombre en el ajedrez peruano. Y como decía Filemón, ¿no? El orgullo de jugar con los titulados, eso es lo que le falta a las actuales federaciones, que desperdician a los mejores jugadores peruanos, como Emilio Córdoba, Julio Granda, ahora que está saliendo una nueva jornada, Cristian Cruz, David Vera, mucha gente, que todos los jóvenes desean jugar contra los titulados, pero desgraciadamente pues las federaciones no hacen eso. Ojalá que cambie todo esto por el bien del ajedrez peruano. Y la verdad que estoy muy contento, Filemón, de habernos reencontrado muy nuevamente. Gracias a todos ustedes. Estimado Mario, palabras finales de despedida. Bueno, yo también solamente tengo palabras de agradecimiento, nada más, ¿no? Gracias, Kelber, especialmente, porque tú eres el que motiva todo esto. Y, por supuesto, un fuerte abrazo, querido Filemón. Mis mejores deseos para ti, que todo siga bien, que todo vaya mejor inclusive, y que alcances ese título de gran maestro que creo que te vendría muy bien
no solamente a ti, sino al ajedrez peruano. Así que mis mejores deseos, ¿no? Así que adelante, Filemón, a conseguir ese título. Estimado Pedro. Sí, bueno, muchas gracias, Kelvin, por esta magnífica oportunidad. Va a ser bien difícil volver a reunir a jugadores tan magníficos y decirle a Filemón que he tenido el gusto de conversar con su hijo Cristian, todo un caballero. Le pregunté a Cristian, ¿no? Cristian, ¿qué te falta para seguir ascendiendo en esta carrera? Porque él había hecho un partido magnífico en Chile, ¿no? Estuvo medio se enfermó, parece, en Tarna o Arica y llegó un poco tarde al torneo, pero aún así quedó en los primeros lugares. Entonces me dijo, me falta ganar con negros, me dijo. Me sorprendió su respuesta. Porque yo días después le dije, oye, he revisado tus partidos con negras y tú sí ganas con negras. Y me dijo, pero a los maestros, tengo que ganar con negras a los grandes maestros. Ah, le dije, ¿sabes qué? Dile eso a tu papá para que te entrene con negras. Pero bueno, ahí quedó la conversación y bueno, mi querido Cruz, eres un orgullo del Perú, tú y tu familia, una familia extraordinaria. También he tenido la oportunidad de charlar por unos momentos con tu señora esposa, toda una dama. Estoy muy contento de la familia que tú tienes y experimento ese orgullo peruano por ti y por tu familia. Muchas gracias, Pedro. Palabra de despedida, Filemón. Bueno, muchas gracias, Kelvin, por la entrevista. Y ha sido un gusto también, después de tiempo, ver a ustedes, a los maestros que iniciaron, o sea, que me enseñaron. O sea, con la práctica me han enseñado a mí. Y un saludo para todos los ajedrecistas también de Perú, que esta pandemia, que aquí en España también ha azotado bastante, pero menos mal que ya está pasando. Ya dentro de unos pocos, no sé, días, meses, no sé, ya nos sacaremos la máscara. Entonces, y empezarán los torneos. Un saludo para todos, gracias, maestros. Un saludo de aquí, desde Barcelona. Chao, querido. Bueno, chao, querido, muchas gracias, Filemón, muchas gracias a todos. Y nos estamos despidiendo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.